Y ahora una guitarra maravillosa. Dos interpretaciones, Soleá y Caballo Negro. Y Manolo Sanlúcar. Me quisieron llevar al Festival de Mallorca. Se cantaba canciones populares, cosas de estas. Yo me senté allí y solo me puse a tocar por Soleá. Mientras los demás estaban cantando eso, pero yo quería allí dejar claro lo que yo era. Manolo Sanlúcar es un ser esencialmente libre, pero que está hecho de esta aleación juanramoniana de raíces y alas. Él sabe cuáles son sus raíces, pero libremente quiere aferrarse a ellas. Y es tal el grado de compromiso, es tal el grado de Andalucía, que él mismo se ha hecho Andalucía. Me di cuenta pronto de las necesidades que tenía el flamenco. Porque muchas veces se intenta suplir esas necesidades con el atrevimiento. En ese contexto establezco yo no solo mi condición musical, sino mi condición humana. Vivo para eso. Todo es secundario alrededor de eso. A mí me tocó esto y bueno, he tratado de hacerlo con la mayor dignidad posible y siempre procurando, atento de que cuando te mire al espejo no tenga que agachar la cabeza. Yo no tengo recuerdos de Manolo jugando. A lo que jugaba casi siempre solía ser algún trabajo o algún arte. Siempre una persona que a mí me causaba mucho respeto, porque siempre ha sido muy responsable incluso con los sentimientos, con su manera de manifestar la ternura, con... Y entonces era el hermano mayor que no olvida al pequeño ni la caricia que le tiene que hacer. A mí ya desde niña, o sea, era Manolo y los demás. A mí me imponía, lo veía siempre un personaje aparte.
pero luego, como he tenido la oportunidad de hablar tantas veces con mi padre, me ha interesado tanto su formación. Él una vez me comentó que Manolo tenía un problema, que nunca había sido niño. De lo cual él se sentía un poco responsable. Bueno, lo primero que yo le enseñé a Manolo, aparte de los tonos de la guitarra, fue una nana que le cantaba yo, que le tocaba. Muchas veces cuando lo veía ya casi dormido, se lo tocaba en la cuna. Y esto lo cantaban aquí, las mujeres la cantaban aquí en Sanlúcar, y era más o menos así. Yo no puedo cantar, pero vamos, era más o menos así. Empezaba, y ahí me impide yo, diciendo: Niño Manolito, no tiene cuna. Yo no soy carpintero y le voy a hacer una. El padre de Manolo, Isidro, era un hombre peculiar. Quienes le han conocido dicen que era un hombre genial, era un hombre muy imaginativo, muy divertido. Era un artista. Él fue torero, cantaor y guitarrista. Y dicen que era una persona que estar a su lado era suponer estar siempre fascinado. El mismo Manolo lo cuenta, que él mismo se fascinaba ante su padre. Del artista se enamoró una mujer muy guapa, Josefa, la madre, que tenía un contexto cultural diferente. La madre era una mujer sensata, muy recta. Porque mi madre, por ejemplo, no quería que yo fuera artista. Hubiera sido la más feliz del mundo si yo me hubiera dedicado, por ejemplo, hubiera conseguido ser un cajero en un banco. Siempre les decía una frase: por Dios, artista, que vaya a tener hambre, cansancio y sueño. Y cada vez que uno decía: me voy a hacer esto, mi madre se aterraba. Luego no, cuando ella veía que ahí había responsabilidad y seriedad, entonces ella se sentía la más feliz del mundo. Aunque mi padre dedicaba su tiempo también a la guitarra, pero a mí me parece que esa constancia que yo he tenido siempre, ese sentido de la responsabilidad, creo que heredada de mi madre. Mi madre no podía ir a un concierto de Manolo, porque Manolo se descomponía. Era como si tuviera al juez enfrente. No quería verla allí. Yo creo que mi madre, si ha visto un concierto, ha visto uno de Manolo. Yo eso sí le recuerdo, y su expresión de felicidad cuando los veía en algún medio o los oía, porque ella decía: eso sí, eso sí. Entre los jóvenes guitarristas flamencos españoles hay uno que destaca de manera singular por su calidad técnica y su formación musical. Se trata de Manolo Sanlúcar, ese andaluz nacido donde el Guadalquivir se convierte en océano. Acordaba de cosas que él me había enseñado y no lo hacía bien o no lo recordaba bien, y me dijo, me cogió la guitarra: dame, trae la guitarra.
Y dije, bueno, no pasa nada. Si tú no quieres guitarra, pues no. Cuando yo vi que me había quitado la guitarra, con la sensación de como si me hubiera quitado el alma. Sus mundos eran lo mismo. Yo te digo que ni siquiera con mi hermano Manolo he hablado yo eso, pero yo creo que mi padre sentía la satisfacción de lo que él había dejado de hacer al verlo a él. De todas las personas que has conocido, cultural, artística o humanamente, ¿a quién consideras la más importante? Bueno, artísticamente, ¿para qué te voy a hacer hipócrita? Artísticamente, a mí es Manolo. Es una persona ejemplarmente trabajadora. Ha hecho su trabajo desde el silencio, desde el recogimiento y desde el esfuerzo. La guitarra en absoluto no es generosa, es exigente. Pero a la vez es justa, ¿no? Si tú la estudias profundamente, le dedicas el suficiente tiempo y le dedicas la atención, no te lo da todo. Te da lo que te corresponde a lo que has estudiado. Y si la abandonas, no te da nada. Bueno, Manolo, como todos los artistas que de verdad lo son, está alentado por un espíritu inquieto y por una curiosidad innata. Por eso no era posible esperar de él que fuera alguien que se dedicara a la música y solo a la música. A él siempre le ha gustado la producción artística en cualquier forma. Tanto es así que él llega a afirmar que lo que más le hubiera gustado era ser pintor. Yo amo el arte, podría decir sobre todas las cosas. Es que no hay definición para definir el arte, ¿no? Por eso siempre tratamos de buscar la manera de expresarlo y lo expresamos en distintas cosas, la música, la pintura, la arquitectura. Y es que el arte tiene eso que no se puede explicar nada más que con el propio arte. Los creadores estamos haciendo el trabajo de Dios. ¿Se entiende? Entonces, eso es conlleva, no tiene más remedio que conllevar la angustia de una responsabilidad para la que no estamos capacitados. Cualquier flamenco que llegara a Sevilla pasaba por el Bar Pinto, regentado por Pepe Pinto y su esposa, la gran Pastora Pavón, niña de los Peines. Toda la literatura flamenca de la Sevilla de esa época señala que aquello era el Santa Santorum. Le hablaban de mí, que había un niño en Sanlúcar, de la total que el hombre un día pues decide llamar a mi padre. Y recuerdo que estaba yo por allí, por el salón, el obrador. Y entró mi padre y me dice, ya está, así. Y digo, ¿qué pasa? Dice, que el Pinto quiere escucharte. Y digo, bueno. Y era donde incluso se hacían contratos, ¿no? Para festivales, para organizar giras. Cuando terminó aquella reunión, resultó ser una fiesta, terminó siendo una fiesta. Entonces me dijo Pinto que él acababa de terminar una gira
pero que Pepe Marchena empezaba, otra gira. Y al verla me enamoré, me pareció más bonita y más hermosa que la mata del café. De manera que recibí el conocimiento de ese tipo de flamenco y a su vez yo me pasaba de, de una compañía a otra. A su vez estaba con Pepe Pinto también, que en el espectáculo de él había gente extraordinaria, ¿no? Él tuvo el privilegio único que desde muy joven participó en un mundo del flamenco, tanto desde la perspectiva específica gitana como paya, y él conoce esos mundos y conoce las diferencias. Y eso le sirvió a él para familiarizarse no solo con los cantes, y no solo para hacerse mejor guitarrista, para hacerse el gran profesional que acabó siendo, sino sobre todo para familiarizarse también con la complejidad que tiene vivir esos ambientes en un muchacho que entonces tenía 13, 14 o 15 años. Todo ese mundo de los malos ratos, de los viajes interminables, de las dificultades, de la picaresca, claro, le curtió, y cuando Manolo llevaba algunos años en esas compañías, seguía siendo un chico joven que no tenía ni 20 años, pero sin embargo, desde el punto de vista artístico, estaba ya hecho para todo lo que viniera, ¿no? Era todo un personaje, y tocarla en la paquera requería de una actitud bastante firme. Porque ella tenía una personalidad que en su cante pues reflejaba un poco lo que era su condición humana. Ella era media gitana y media paya. Si uno ve cuáles eran el tipo de flamenco que proponía Pepe Marchena, con el que él estuvo tanto tiempo, y el que proponía Paquera, es como pasar de la A a la Z. Eran dos extremos. Y solo un músico, solo un guitarrista de las cualidades extraordinarias que Manolo tenía, fue capaz de acoplarse con todo eso. Tiene su forma de expresarse, y el guitarrista necesita ir adaptándose a esa manera de cantar o de bailar. Y esa es la gran escuela. Pero yo no recibo de todo eso orgullo o esto de haber hecho. Yo no sé sentirlo como algo de mi propiedad. No sé exactamente cómo se produce eso que siento. Lo que sí sé es que todo eso pertenece a mi cultura, y en mi música está mi gente. Manolo ha delegado absolutamente todo lo que es su vida, no solo su intendencia, sino su economía, todo lo que formaba parte del mundanal ruido, lo ha delegado en Ana. Y Ana lo ha sabido asumir muy bien, con una gran responsabilidad, y es lo que ha hecho, ha posibilitado que Manolo pudiera dedicarse, como lo ha hecho, de forma monástica a la guitarra y al arte. Es una persona increíble, muy sensible, muy vehemente,
en mi vida. Un pañuelo, una lelí, un peinecillo, un clavel. Yo estaba con Pepe Marchena y fue en un descanso de Semana Santa. Lo conocí en la calle Ancha, que me lo presentaron, y dice, este es el hijo de Isidro. Y dije yo, porque chico es, ¿no? Chico de edad. O sea, chico no de chico de bajito, que tampoco era muerto, pero bueno. Pero chico de edad. Estuvimos saliendo esa Semana Santa y el Domingo de Resurrección debutaba yo en Melilla. Me incorporaba a la compañía el sábado para viajar a Melilla. Y me acuerdo que fue el domingo cuando viene su hermana a mi casa y llama y me dice, Ana, pues yo vivía arriba, más un momento. Y me dice, dice mi hermano que sí, puede venir por ti a las 3. Y le digo, pero tu hermano no está en Sevilla. Dice, ¿qué vas? Ha venido. Y dejó plantado el espectáculo, o sea, sin guitarrista del espectáculo. Cuando casado yo acuerdo con mi mujer, nos vamos a Madrid y acuerdo de que tendrá que haber un día a la semana en la que la dediquemos a salir, ella y yo, a salir a la calle, a comer, pero con una condición. Que eso se haría si yo ese día había terminado mi estudio, es decir, los estudios rutinarios los había terminado. Siempre viajábamos de noche porque había menos coche por la carretera y eso, y llegábamos a Sanlúcar a las 3 o las 4 de la mañana, cansadísimo, y yo me acostaba a ir, cogía la guitarra y se ponía a estudiar. Yo a veces lo comparo con Montaigne, con Michel de Montaigne, el escritor y filósofo francés del 16, se encerró Montaigne en una torre con sus libros. Y en esa soledad se preguntaba, ¿qué soy yo? Manolo Sanlúcar ha hecho lo mismo. Para crear hay que estar solo. Hay que rebuscar dentro de uno. Y son muchas horas, una permanente dedicación. Tienes que poner todos los asuntos de tu profesión por encima de cualquier otra cosa. Porque si no, es transitar por un mundo inconcreto. Y le decía yo a Manolín, este mes no tenemos bastante para la letra. Y me decía, sí, tú verás cómo sí. Porque después de actuar allí en Las Brujas, salían fiestas. Que los señoritos, la gente, pues eso, cogían al guitarrista, a una cantadora, una bailadora o las que fuera, y luego se lo pagaban aparte. Y eso era lo que nos levantaba. Y eso, y las grabaciones. La sensación artística es un mundo muy complejo, donde se mezcla el gusto con los valores y el culo con el intelecto. ¿Y tú dónde quieres estar? Cuando te pones a hacer música, ¿qué quieres hacer? ¿Música para el intelecto o música para el culo? ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay, de la huerta! Enrique Morente y Manolo Sanlúcar de pronto tuvieron una relación rápida de maridaje artístico de una forma muy natural y muy fluida.
En esa relación que manteníamos Enrique y yo, había mucha reflexión artística y humana. Por eso, cuando recordamos a Morente, tiene que salir a la luz el aspecto humano de su personalidad, su compromiso, no solamente con lo artístico, que fue mucho, que se enfrentó a ideas que tropezaba mucho con los conceptos de la tradición. Eran las vanguardias de entonces, eran los rompedores de entonces. Verá, yo estoy en donde se necesita estar. Cuando la libertad que tiene que tener el artista desemboca en libertinaje, yo estoy en lo ortodoxo. Cuando lo ortodoxo no deja moverse al artista para buscar, cuando el sentido de la ortodoxia no deja moverse al artista, entonces yo estoy en lo heterodoxo. Que se deje al artista que se equivoque. Que no se le prejuzgue. Cuando el artista esté buscando. Lo que no quiere decir que no se deba de cuidar de los cánones. Hay que cuidar a los cánones. Porque una cosa que tener siempre claro es que una cosa es crear y otra cosa es alterar los cánones. Los cánones son principios que están constituidos como columna vertebral de la cultura musical. De manera que aquel que quiere hacerse notar a base de alterar los cánones, ese no sabe ni dónde vive. Yo no podía imaginar que mi cultura me iba a dar tanto, en el sentido de realización como ser humano, como músico. Yo cuando aparezco, yo tengo mi cultura allí, de mis mayores. Por eso yo bendigo permanentemente a mis mayores. Son mis referentes. El paso de Manolo Sanlúcar de ser un guitarrista de acompañamiento a dar el paso, para mí, trascendente en su vida y en su carrera, de ser concertista, yo creo que se puede explicar desde ese carácter suyo de la inquietud, de la autoexigencia, de no conformarse. Y por eso Manolo, cuando él ha sido capaz de dominar la técnica y empieza a tener la necesidad, porque esto no es otra cosa sino la respuesta a una necesidad de tu propio espíritu, empieza a tener necesidad de expresarse libremente y no con la atadura que significa estar sujeto a un cante, Manolo da ese paso de hacer su propio grupo. Una
una cosa es hacerlo y otra cosa es ser capaz de sostenerse ahí y de convertirse también ahí en el mundo del concierto en una primera figura, como fue Manolo, que recorrió el mundo y que, por ejemplo, muy al principio de esa etapa fue a Italia, a Campione, a una ciudad donde hubo un concierto internacional de guitarra, en donde estaban guitarras de todos los estilos, y a él le dieron ahí el primer premio, ¿no? Pero no se paró ahí, Manolo. Uno de los grandes méritos que yo admiro en él es que ha sabido salir de su terreno para aprender a valorarlo desde fuera. Y efectivamente, él cuando ya domina el mundo del flamenco, cuando es una persona conocida, cuando ya tenía su vida resuelta con el flamenco, él no se para ahí. Él empieza a aprender música clásica y la aprende, la desarrolla y llega a hacer obras que son el máximo exponente de la música clásica, son las sinfonías. Y él hace una sinfonía. A mí me ha nacido la inquietud desde hace tiempo de acercar la expresión del flamenco a la música sinfónica. Tal vez no pueda explicar todos los motivos que me impulsan a ello, pero algunos sí. Yo creo que el flamenco es de una dimensión, de una grandeza espiritual tal que, aun yo siendo guitarrista y siendo la guitarra el espíritu de mi voz, creo que la guitarra llega a ser un elemento circunstancial. Yo comienzo a tener esa inquietud antes de saber escribir música. Entonces empiezo a hacer temas y cosas que yo solo daba a un músico para que me hiciera la orquestación de aquello. Cuando el músico me devolvía la obra ya orquestada, eran temas sueltos, ¿no? En esa época yo no reconocía los temas. Y me convencí de que para yo poder estar conforme con lo que hacía, tenía que hacerlo yo. Así es que no tenía más remedio que entregarme a la tarea como un esclavo. Y es lo que le pasa también, que él ha sido autodidacta en su oficio porque él no tenía dónde acudir cuando él necesitaba. Porque yo recuerdo en aquella habitacioncita tan chiquinina, ya se compraba los libros de orquestación, los libros de solfeo, porque empezó de cero, no sabía nada. Cuando Manolo compone Tauromaquia, Manolo ya ha hecho música sinfónica y es capaz de hacer una composición de guitarra pero con la mentalidad de una sinfonía. Y esa obra, los propios guitarristas la consideraron como la mejor obra de guitarra flamenca que se había escrito en la historia. Y es el conocimiento de ese mundo clásico lo que enriquece el mundo del flamenco, no en cuanto que le aporta, sino en cuanto que lo compara. Él comprende mejor el flamenco, él llega más a la profundidad del flamenco desde el momento en que conoce otros mundos, otras perspectivas, que no desprecia, que identifica las diferencias y desde esas diferencias vindica más la grandiosidad del flamenco. Y ese es el argumento constante que ha guiado la vida de Manolo en los últimos 30 o 40 años. Ser capaz de dar respuesta desde el mundo de la música a una música tan apasionante como el flamenco. El flamenco es la alacena de los sentidos del pueblo andaluz. Este pueblo no perdió nunca la memoria a pesar de todos los intentos para que la perdiéramos, para que se nos amputara. Pero este pueblo que siente lo que no sabe es por qué lo siente. Le faltaba la razón al sentido. Y eso es lo que hace Manolo Sanlúcar. Manolo Sanlúcar siente como flamenco, transmite como flamenco,
pero hace algo completamente novedoso, quizás desde los tiempos de Antonio Mairena, que es aportar razón al sentido. Por eso, Manolo Sanlúcar no es solo un creador, no es un guitarrista. Manolo Sanlúcar es un intelectual. Esa es la gran, para mí, una de las grandes razones por las que el flamenco es un mundo apasionante. Porque tiene su ritmo, tiene sus exigencias, que hay gente que las domina de manera instintiva, pero que realmente para poder hacer esas cosas bien hay que hacer lo que hizo Manolo. Y dejar de explicar las cosas diciendo, pues se me pone el vello de punta, pero el que venga, que es un músico, no se entera de nada. Lo que busco es darle forma a todo eso que está ahí bailando. Que había mucho conocimiento, pero había mucha imprecisión. Y la prueba de mi sentido de responsabilidad, no sé si finalmente estaba lo cierto o no, pero yo con 16 años, a la edad de 16 años, me pongo a componer ya Mundo y Forma de la Guitarra Flamenca, que son tres long plays donde yo trataba de reflejar ahí toda la arquitectura musical de los cánones del flamenco. Un intelectual es creación y compromiso. Si no hay compromiso, no hay intelectualidad. El compromiso para el intelectual es como la sangre a las venas o como la uña a la carne. Y el compromiso por y para Andalucía de Manolo Sanlúcar está ligado íntimamente a la defensa del flamenco y de los hondos. Lo que sí lo he visto absolutamente toda su vida es obsesionado por Andalucía, por llevar a Andalucía al sitio que se merece. Es muy curioso que la cultura del flamenco, una cultura andaluza, haya estado tan infravalorada cuando es una música que reta cualquier músico del mundo. Tenemos una música propia. Es una música que nace en el folclore. El flamenco nace del folclore. Son los temas que se van eligiendo de la música popular y se hace especialidad. Cada cosa que se va eligiendo se hace especialidad, de manera que tienen que ser grandes profesionales los que se dedican a ello. Cuando él considera que se ha sojuzgado o que se ha ofendido, que se ha faltado el respeto a Andalucía o a algún elemento de su cultura, él reacciona con un dolor tal que parece que realmente le hubieran ofendido a él de manera personal, ¿no? Cada pueblo llora a su manera, ríe a su manera, canta a su manera. Y esta sociedad española es tremendamente diversa desde siempre. Y desde un sentido de nación establecen una aberración que es que hacernos a todos uno mismo. Eso es aberrante, eso es una pretensión antinatural. Primero, porque empobrece la cultura. La cultura se empobrece en cuanto es uniforme. Lo que pasa es que eso da una ventaja a los que quieren dominar a los pueblos. Flamenco viene del árabe felah, que significa campesino, pero también significa bendición. Es un canto bendecido, porque lo están cantando seres bendecidos. ¿Quiénes? Los marginados y las marginadas que han decidido no olvidar. Porque marginado y marginada es menkub. En árabe hay dos grados de expropiación. El material, cuando te quitan lo que tienes, es mindun, y es la raíz de la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando la expropiación es del alma, cuando te convierten en un marginado, en un desahuciado, en un mancillado, entonces eres un menkub. Celá menkub es el campesino desahuciado, marginado, que es capaz de elaborar un monumento en el aire llamado flamenco. Mira,
tú le quitas a Andalucía su expresividad y lo vacía de contenido. Dijo a la lengua el suspiro. Dijo a la lengua el suspiro. Échate a buscar palabras que diga lo que yo digo. Anda, traduce eso. Que está inspirado en un poema de Miguel Hernández, un gran poeta español que dio mucho a mi país. Este poema lo escribe Miguel Hernández a la muerte de su gran amigo Ramón Sijé. Es un poema donde revela el amor, el profundo cariño que le tenía a su gran amigo, donde siente la rebeldía ante la muerte y donde termina con una cita, citando a su amigo para un después. Se titula Elegía a Ramón Sijé. Efectivamente, Manolo Sanlúcar es un artista comprometido con su obra y comprometido con su tiempo. Tiene una característica que ha huido del ruido y de todos los aspectos mediáticos. Yo no sé si es timidez o es... No sabría definirlo. A él no le ha gustado estar bañándose entre multitudes nunca. Le ha costado siempre. Creo que yo tengo más predisposición a ser compositor. Porque estoy en mi casa, yo no tengo presión ninguna. ¿No? Pero eso de salir al escenario, tener uno que demostrar sus habilidades, y te sientes tan pequeñito, tan eso que... No he tenido la suerte que tienen otros artistas, que es tener suficiente vanidad como para sentir que le está haciendo un favor público. Él se ha olvidado por completo, incluso económicamente, ha dejado de ganar muchísimo dinero porque, por ejemplo, cuando Manolo graba Caballo Negro, aquello fue mundialmente conocido, se vendió muchísimo. Después de tener 5 LP de un flamenco tremendamente responsable, entonces llega mi director de mi casa de disco y me dice, vamos a ver, Manuel, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Otra Ciguirilla, otra Soleada, otra Malagueña? Y me dice, dame un tema, uno, que yo pueda poner en la radio. Hay que tener en cuenta también una circunstancia de esa época. Paco de Lucía había hecho Entre dos aguas. Manolo Sanlúcar hace Caballo Negro. Paco Cepero hace Amuleto. Tres rumbas. Tres obras estupendas. Tú puedes ser una persona tremendamente seria y responsable. Lo que al contar un chiste no te convierte en un gracioso. El músico está permanentemente con la música y permanentemente está conectado con las sensaciones y los sentimientos. Y de la misma manera que le aparecen cosas dramáticas, le aparecen cosas divertidas. Renunciar a expresar cosas divertidas, ¿comprendes? Es no ser sincero consigo mismo.
prácticamente muy poco tiempo, en 2 horas, así. Llamé por teléfono al director, le toqué, se lo grabé, no me acuerdo bien cómo fue. Se lo hice escuchar por teléfono y me dijo, eso será número uno. Y fue número uno. Antes de cumplir el contrato, la casa le quería hacer uno nuevo. Y Manolo, en vez de pedirle, como muchos artistas, una cantidad de dinero, le pidió grabar Medea. Todos los que bailamos, yo creo que tenemos que reconocer que esa música es lo máximo. Yo tenía muchas ganas, a mí me hubiera encantado haber estado en el Ballet Nacional, que es para donde él compuso la música, y haber bailado Medea. Pero como yo estaba con Antonio Gades, pues no pude hacer Medea. Pero por suerte, en un año que era dedicado a la Bienal a Manolo Sanlúcar, en la inauguración, Manolo me llamó y me dijo, mira, voy a hacer esto. Y quiero que hagas una pieza de Medea. Bueno, cuando Manolo me dijo que hiciera esa pieza de Medea, yo me sentí, bueno, no te puedes ni imaginar. Esa música que es que ya bailarla se te ponen los pelos de punta, ¿no? Y entonces para mí eso ha sido una experiencia maravillosa, poder haber bailado delante del público una parte de Medea, de Manolo Sanlúcar. Esa clara conciencia que Manolo tiene de que el lugar en el que la música flamenca debe situarse, entre otras cosas para conseguir el respeto de la música internacional, que ya tiene, pero por otra serie de razones, es esa pasión que Manolo tiene por esa cuestión es lo que le ha hecho también proyectarse en la docencia. Él desde hace muchísimos años imparte en Córdoba unas clases magistrales y ha dado clases magistrales en medio mundo. Desde Vicente Amigo hasta Santiago Lara han pasado por las manos de Manolo Sanlúcar infinidad de guitarristas. Y bueno, esa es una responsabilidad que yo me impongo para devolverle al flamenco algo de tanto como me ha dado. Cuando yo estuve en su casa, me daba gracias, ¿no? Pero sin cobrarme nada. Yo creo que eso no se hace casi hoy en día nadie, ¿no? Recuerdo que cada vez fui a su casa, la mujer Ana me preparaba la comida. Y siempre comimos juntos como una familia. Yo lo llamo personalmente mi abuelo, porque me ha tratado muy bien como familia. A mí me parece Manolo es una persona muy generosa, ¿no? Que me ayudaba en cualquier sentido. No solo es un guitarrista, sino un filósofo. Se piensa de todo y se preocupa de los seres humanos. Se preocupa de muchas cosas, en muchas maneras. Sobre todo en su pueblo, de su pueblo, Andalucía. Tenía 13 años cuando conocí personalmente a Manolo Sanlúcar. Este hecho marcó el devenir de mi vida, no solamente por todo lo que pude aprender aquellos días,
sino por las palabras de ánimo y de halago que me dedicó el maestro cuando me escuchó tocar. Lo que yo iba viendo y veo en esos encuentros, en esas clases magistrales, ¿no?, con él, es que en su enseñanza no se aísla la teoría de la práctica. El discípulo va construyendo. Y sobre mi caso, lo que yo había estado trabajando, pues si había algunas cuestiones que mejorar, él primero lo analizaba musicalmente y luego esto le servía de enlace para a partir de ahí ponerte en conocimiento de toda la documentación, de todos los principios teóricos y de todos aquellos conceptos musicales para que te quedaran perfectamente claros y los tuvieras presentes siempre. Fui yo al curso que organiza el maestro en Córdoba, en el Festival de la Guitarra en Córdoba. Y el maestro nos iba hablando sobre los modos griegos, la música antigua, de la Grecia antigua. Me dice, ¿tú de dónde eres? Digo, yo de Grecia. Me dice, ¿cómo te llamas? Digo, Sócrates. Fin de semana íbamos a Pedroso. Él tiene ahí una finca. Me recogía con su coche de Sevilla. Íbamos los dos con la guitarra. Ana, su mujer, nos preparaba comida en pote de tupperware. Lo llevábamos con nosotros. Íbamos al Pedroso, perdidos a las montañas, sin móvil, sin nada, por 3 días, componiendo y tratando los asuntos del flamenco, de la guitarra, la música, interpretación. Yo siento con Manolo una relación no profesor y alumno, sino una relación de padre e hijo en el arte, digamos, ¿no? Porque, igual que a sus otros discípulos, yo creo que les trata como un padre, porque les mete en su casa, les da de todo, les da el calor de una familia, digamos. Entonces, el aprendizaje ya pasa a otros niveles. Puedo entender un artista que hace un chufla. No lo puedo entender. Si la naturaleza le ha dado ese don, eso tiene que estar permanentemente revestido de nobleza. Si no, es mentira. Si no, lo que se convierte el artista es en un personaje falso que está haciendo teatro. Para mí eso es absolutamente esencial. Por eso, mis alumnos te pueden... no son ignorantes, por ejemplo, en el arte pictórico, en la literatura, todo ese tipo de cosas. Porque para mí significa mucho tener conciencia cultural, porque la conciencia cultural te desarrolla tu conciencia humana. Y tú te lees el Quijote y después te lees al otro. Tú eres tú con tu personalidad, pero dentro de ti están todos esos. Entonces yo creo que en la historia, dentro de muchos guitarristas estará Manolo. Creo que es inevitable hablar del sufrimiento que él tuvo en un momento determinado en su vida por aquello que yo creo que es lo que más sufrimiento humano puede provocar, que es la pérdida de un hijo. Esto fue terrible en su vida, en la de Ana, y de alguna forma les supuso un sufrimiento terrorífico. Se puso mal con Dios y se puso mal con todo porque... No, 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 no,
no lo soportaba. Pero yo hoy le doy gracias a Dios por los años que he estado con mi hija. Yo me dirijo al diablo. En el último momento yo me dirijo al diablo y le ofrezco servirle si me salva a mí. Y tampoco me escuchó al diablo. Luego entonces, o no existe ninguno de los dos, o a los dos le importó tres carajos. Y es una noche muy especial porque elegí anunciar que dejo la guitarra a partir de hoy. Y estaba esperando poderme despedir con un pueblo andaluz. Tuve la inmensa suerte de ser invitado a venir aquí hoy. Y de manera que lo hago no por mí, que me siento con mucha vida. Lo hago como protesta a un asunto que ahora no viene al caso contar, pero que es un asunto cultural que se produce en nuestra tierra, que se produce en el flamenco triste y que en su momento publicaré. Entonces no va buscando ya a ver cómo vendo, a ver cómo no vendo, a ver, no, esto es lo que yo quiero hacer. Y de ahí son 12 años de enciclopedia, día y noche. He hecho una obra inmensa, como 12 años así. He estado dedicado a ella, ¿no? De tal manera que tuve que dejar la guitarra. Y entendí que era más importante el trabajo que estaba haciendo porque la música del flamenco no la entienden los músicos de otras culturas. O sea que Manolo abandona el escenario para dedicarse a eso y ofreciéndole ahora mismo galas absolutamente por todos los teatros del mundo. Manolo Sanlúcar ya había hecho todo lo que de un artista se puede esperar para ser reconocido de por vida y para tener un lugar de privilegio en la historia de nuestra cultura. Pero además de eso, en sus últimos 10 años, Manolo ha dejado lo mejor de sus conocimientos, lo mejor de su saber, ha volcado todas sus experiencias en una obra que es la gran enciclopedia, como le llama él, o el gran estudio sobre la guitarra y la música flamenca, que es una obra que se compone de una parte audiovisual excelente, con una parte teórica y otra parte de actuaciones explicada de los grandes artistas del momento, de este momento histórico que vivimos, y luego hay un volumen escrito que supera las 2.000 páginas en donde hay una relectura de la historia de Andalucía desde el punto de vista o desde la óptica interesada de cómo cada etapa histórica se fue reflejando en ese sumatorio de músicas que acaba siendo el flamenco. Y es necesario que lo haga precisamente él, un testigo universal, único, de la historia de los flamencos. Porque él es el intelectual, porque Manolo Sanlúcar es el elegido. Y porque él lo sabe. Y como lo sabe, está asumiendo una responsabilidad histórica. La obra que está escribiendo es, en efecto, una Biblia
es una Biblia del flamenco, o un Corán o un Talmud. Es un libro sagrado porque lo está escribiendo el profeta de los flamencos. Aquí me tiene, noble tierra mía, donde la herida duele por amor, para entregarte mi canto de alegría, para decirte cómo a ti te quiero yo. Yo he dejado escrito en alguna de las cosas que he escrito sobre él que en Manolo hay un poco como en esas muñecas matriuscas, esas muñecas rusas, ¿no? Que uno se encuentra con una muñeca que es el Manolo guitarrista, pero cuando la abre, entonces dentro había un músico. Y cuando abre al músico, se encuentra que dentro hay un teórico. Un teórico de la música y un teórico, en definitiva, de la cultura. Y cuando se abre el teórico, dentro hay un escritor. Y cuando incluso se abre el escritor, todavía hay dentro un poeta. Y todo eso es Manolo Sanlúcar. Ay, ay, ay. Yo defino a Manolo mitad tallo y mitad paloma. Estaba muy arraigado a su tierra, pero volaba buscando lo que él quería encontrar, ¿no? Sigue dejando una obra inmensa de una gran calidad artística y musical, que ya está en la historia, no solamente del flamenco, está en la historia de la música de todos los tiempos. Excelentísimo señor don Manuel Muñoz Alcón. Manolo Sanlúcar ha dejado un ejemplo de dignidad humana y profesional. Ha dejado un ejemplo de ética ante la vida y ante el arte. Cuando se despide en el corazón, en las entrañas de la tierra de Andalucía, en las cuevas de Nerja. O sea, se va al lugar donde hay la huella humana andaluza más antigua conocida. Se va al lugar más cercano al corazón del planeta. Y allí dice que abandona después de interpretar Medea y Canción de Andalucía. No es casualidad, es causalidad. Un trabajador por el flamenco, luchador por el flamenco, amando el flamenco, intentando dignificarlo, mejorarlo. Pero además es una persona súper, súper, súper trabajadora en lo suyo. No te lo puedes tú ni imaginar cómo trabaja este hombre, qué cuántas horas le echa. Nos, es incansable. Manolo todo lo lleva al interior. Por eso creo yo que a veces esa manera agónica incluso de expresar cosas, ¿no? Porque es todo desde demasiado dentro, ¿no? No sabe hacerlo de otra manera. Me viene a la mente la observación del loco que le tiraba piedras a la luna, ¿no? Llevaba todo el día
tirándole piedra a la luna, quería pegarle una pedra a la luna. Evidentemente no lo dio nunca, pero no veía dónde llegaban las piedras que tiraba el loco este. Entonces, esa es mi filosofía. Yo nunca voy a conseguir dominar la guitarra absolutamente, pero sabía que podía llegar a que las piedras esas alcanzaran bastante altura.